Luego que la Junta Directiva del Congreso aún no logra darle una solución a la situación de la bancada Nosotros, Canal Antigua buscó la opinión de la diputada Vivian Preciado Navarijo, quien hasta ahora asegura que continúa como jefa de este bloque legislativo y está a la espera de que los miembros de la Junta puedan tomar una decisión. Sin embargo, en días anteriores, la diputada Nadia de León Torres argumentó que una de las razones por las cuales se decidió separar a Navarijo es porque se tuvo conocimiento que estaba en conversaciones con otras bancadas y revelando información interna del partido. A este respecto, la diputada Navarijo aclaró la situación y asegura que como seres humanos es normal comunicarnos con los demás, agregando que en el Congreso no pueden ser enemigos de nadie y que quizás eso fue lo que molestó a ciertas personas, expresó. Que nosotros aquí nadie es enemigo de nadie y el ser humano por su naturaleza requiere convivencia y aquí estamos, aquí no venimos a pelear, aquí venimos a coincidir en problemas nacionales y ver cómo llegamos a consensos para solucionar esas necesidades que la población está sedienta de que se les solucione. O sea, no se me puede a mí condenar porque integro una comisión multipartidaria, ¿verdad? El Congreso es un ente eminentemente político y yo soy una diputada muy responsable, muy profesional. Yo sí tengo sigilo profesional y eso que a determinada persona no le agrade que yo platique con usted no significa que estoy cometiendo ilegalidades, pues. Entonces, ahí es donde yo siempre vuelvo y repito, denota lo arbitrario, denota la falta de conocimiento y denota la falta de calidad y madurez política que hay con esas personas, ¿verdad? La legisladora informó que este jueves estará brindando una nueva conferencia de prensa en la cual estará brindando nuevos datos referentes al bloque legislativo Nosotros, pero mientras tanto aseguró que las condiciones continúan su rumbo normal dentro de las sesiones de jefes de bloque.